Hola, les doy la bienvenida a mi canal que es Cocinando con Caro. Muchísimas gracias a esas bellas personas que se han suscrito a mi canal. Les mando un fuerte saludito. Vamos a cocinar unas, costillas de puerco en salsa verde. Vamos a ocupar tomatillo, chile poblano, cilantro. Vamos a ocupar chile serrano, cebolla, ajo. Aquí tenemos verdolaga. Aquí ya pusimos la agua. Vamos a poner un diente de ajo, dos hojitas de laurel y un pedazo de cebolla de esto. Bueno, aquí tenemos, vamos a... Y ya están lavaditos. Les mando saluditos donde quiera que nos ven. Saluditos aquí. Gracias al Señor que nos permitió un día más de poder compartir con ustedes. Este ya está lavadito. Vamos a tapar. Bueno, vamos a esto vamos a hacer, lo vamos a asar, que aquí ya tenemos un sartén. Así vamos a asar los tomatillos que ya están lavaditos, también los chiles. Lo picoso va a ser al gusto, ¿ok? Vamos a asar, cuatro dientes de ajo también, y la cebolla también va a ser todo asadito. Así vamos a asar. Vamos a agregar la sal. Aquí que cambiamos de olla porque estaba pequeña la otra. La sal va a ser al gusto, ¿ok? De ustedes. Bueno, ya han pasado unos minutos. Vamos a retirar lo que es el caldo. Bueno, así que ya retiramos todo el caldo. Aquí vamos a retirar lo que es las hojas de laurel. ¿Qué? Ahorita lo vamos a sofreír tantito. Vamos a licuar los tomates que ya asamos, mire, así que han quedado los tomates, los chiles. Así como les dije, lo picoso va a ser al gusto. Así vamos a quitar uno más para que no nos haga muy picoso. Así. Aquí que ya también ya está limpio nuestro chile poblano, que lo asamos, lo quitamos la semillita. Aquí está los cilantro. Cilantro vamos a poner humita nada más. Bueno, lo vamos a licuar con el mismo caldo. Así. Vamos a agregar la cebolla para que se sofríe con la carne.
que no vamos a agregar nada de aceite. La carne es el que le va a soltar la grasita. ¿Sí? Vamos a licuar la salsa. Así ya quedó la salsa. Aquí nos ha quedado la salsa. Bueno, ahorita nomás vamos a esperar que se sofríe tantito la carne y es donde vamos a agregar la salsa. Bueno, ahora vamos a agregar la salsa. Que empiece a hervir y eso le vamos a agregar más de polaca. Así que ya han pasado unos minutos, vamos a agregar ahorita lo que es la verdolaga y este no lo vamos a tirar, lo vamos a guardar para hacer unos tamalitos para amasar la masa con esos, con ese caldito. Aquí ya está otro verdolaga. Así, este ya nomás vamos a dejar unos 2 minutos y ya va a quedar nuestra costilla de puerco en salsa verde con espinaca, perdón, con verdolaga, no es espinaca. Es con verdolaga. ¿Okay? Así vamos a dejar un ratito. Bueno, así ya no lo vamos a poner la tapa, mejor así lo vamos a dejar, mira. Así nos ha quedado, así que ya también hicimos un arrocito blanco para acompañar. Inténtenlo hacer y si no tienen la verdolaga, pues lo pueden hacer nada más con los tomatillos. Ha quedado ese platillo el día de hoy. Vamos a probar. Ya le vamos a apagar la estufa. Riquísimo nos quedó. Así que lo intenten hacer en casita y si ya lo hacen, pues qué bien, me da gusto. Los dejo que vamos a disfrutar nuestro sagrado alimento y muchísimas gracias por ver el video. Les mando un saludito en donde quiera que nos ven y nos vemos el próximo video.